Estamos activos, estamos activos, estamos activos aquí, estamos parando a que gente, que entre, más gente. Estamos aquí compartiendo también el live. So estamos activos, estamos activos. el live para que más personas puedan entrar así que vamos a darle un poquito de tiempo a los que me entran, en un par de personas más vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo Nada mi gente, aquí estamos En otro tutorial Este Se me hace difícil un poco ver el stream Ya que tengo un monitor El otro monitor está la parte de atrás No está conectado todavía, so Voy a entrar un segundo aquí Para yo poder ver No quiero que nada raro esté pasando en el video, ¿me entiende? Y no poderme dar cuenta, o so que Aquí yo por lo menos veo que todo está corriendo lo más bien y cualquier detallito que veamos, rápido lo vamos a arreglar. La calidad, lo que sea, el audio. Yo, por favor, necesito que comenten y me dejen saber si se escucha súper bien el audio. Mira, estamos activos, estamos activos, el mejor, estamos activos, bro. Saludos desde RD, saludos hermano Este, de RD en la casa. Uh, están las dominicanas aquí mandando. ¿Qué lo que, manín? Estamos activos de PR en la casa. Duro, duro PR. Bueno, me están diciendo que se escucha bien. Déjame confirmarlo una sola vez yo aquí en mi teléfono para saber que todo está corriendo perfecto. Ok, perfecto. Se escucha durísimo. Se escucha bien, saludos. Ok, mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a empezar el tutorial. Este, no se vayan, mi gente, que lo que viene está duro. Este tema ya está mezclado 100%. Ya este tema salió. Pero nunca tuve la oportunidad de subirle un tutorial hablando de este tema. Es un reggaetón. Y yo puedo decir que es uno de mis reggaetones favoritos. Porque es que la calidad que yo pude sacarle a este audio fue increíble. So, nada, este como pueden ver, mira. Ya está. Ay, se cayó el teléfono. Tengo que tener el teléfono aquí para poder ver los chats. O sea, para poder ver el chat, porque no lo puedo ver de acá porque el otro monitor está allá atrás, no he tenido tiempo de conectarlo. Y tengo... Como pueden ver, todavía están hasta los paneles en el piso. Estamos todavía en construcción, pero nada. Está aquí estamos viendo, maestro, tiene... Tienes que más tutoriales. Vengo del grupo. Duro, duro. Mira, los del grupo. El grupo de WhatsApp se llenó. Ya el grupo de WhatsApp está lleno hace tiempo. Soy el que quiere entrar al nuevo grupo. Tiene que bajar la aplicación Telegram. Ahí caben muchísimas más personas de lo que caben en el grupo de WhatsApp. Así que todo el mundo puede entrar a, la, a, ese, a ese grupo. Así que el Nick lo va a dejar en el bio de mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme. So, nada Como pueden ver aquí este tema ya está mezclado, está masterizado. El único efecto que apagamos aquí es el Top 9. Le apagamos el limiter o sea, el limiter. Le apagamos el para que el volumen no sea tan alto. Pero el proceso del master todavía lo van a estar escuchando. So, prácticamente están escuchando el pre-master ya porque le quita el limiter. pues no puedo decir que está 100% masterizado porque el limiter ya es parte. De lo que es el, el mastering. So, si me ven bajando. O sea, si me ven mirando para aquí. Es porque obviamente estoy leyendo los comentarios aquí desde mi teléfono. Que incluso tengo que ponerla a cargar ya mismo. Para poder leer todos sus comentarios. No me sale el grupo de Telegram. Hermano, tienes que entrar al. Tienes que entrar al WhatsApp mío. Y en el bio ahí va a estar. Saludos, saludos a todos los que están entrando, compartan, ayúdame con un like y compartir esto que se lo va a agradecer muchísimo. Eso nada, seguimos hablando del tema. Este, el límite está totalmente apagado. Todo lo demás. Va a estar encendido. Este, aquí tenemos también la, la, la pista multitrack. Aquí en la parte de arriba podemos ver el instrumental. Ahora, aquí vamos a ponerle un poquito... Aquí está el instrumental. También está mezclado. Aquí como pueden ver. Sonada, vamos a estar hablando de todo un poco. Vamos a repasar lo que es la pista. O sea, cuál es la mezcla que obtuvimos en la pista. So, vamos a mutear un momento a las voces para... Ahí están las voces. Mira, aquí vamos a mutear las voces. Supongo no que esto esté muteado. Se escucha claro. Duro, 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 hermano. Este Tan pronto empiecen a escuchar el audio y yo esté hablando, si escuchan algo raro, déjenme saber y yo ajusto los volúmenes acá. Pero hasta ahora se supone que se escuche todo bien. Y para asegurarme, mira, vamos a bajarle un poquito más el volumen a, a la computadora. Este nada, mi gente. Vamos a empezar a escuchar aquí la pista. La pista fue hecha por el monto. Así que vamos a escuchar la pista ya mezclada. Vamos a escuchar la pista de una. Aquí mientras suena la pista mm, 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 Duro, ahí pueden escuchar que el kick Está era? dando, dando cantazo Ahí está dando duro este Y nada, como mucha gente se pregunta Cómo mezclar baterías Cómo mezclar kick Cómo mezclar esto este Estas baterías Como pueden ver es un loop Yo realmente no tuve la necesidad de, de dividirlo, me entiendes, kick por snare Porque ya esta pista un montón me la envía prácticamente mezclada o premezclada. Yo los cambios que hago aquí son cambios que ya yo siento que le hacen falta o que yo quiero que estén en la mezcla. O quiero que suene de alguna manera. Pues ya es mi cambio, ¿me entiendes? Ya el sonido, como tal, ya está como premezclado. Mezclado por el monto de producer. So, mira, aquí vamos, vamos para el, rápido para el loop. Aquí estamos usando como dos loops, sí estamos utilizando un loop ya normal de dembow y estamos utilizando otros que son unos snare nada más que es para darle ese comienzo, me entiendes, cuando suena la pista ¿Qué tarjeta de sonido usa maestro? yo estoy usando la Apollo X6 este, mira, vamos a empezar aquí, mira este es el primer plugin que tengo en la batería o sea, en el dembow acuérdense, ya el dembow es un loop so, esto está afectando kick, snare, hi hat todo lo que tenga Aquí le estamos usando este Victor Channel. Como pueden ver, aquí estamos molando la tarjeta. O sea, la tarjeta no, la consola Brick 4K. Este. Y nada, prácticamente mira, el input Pueden ver que ni lo bajé ni lo subí. Está natural. Eso es para que le dé el colorcito. Como pueden ver aquí, el Drive. Eso es para darle un poquito de distorsión. Entiendes, darle un poco de carácter. Eso es como la foto, ¿me entiendes? La foto cuando tú le pones efecto, filtro. Tú quieres que resalte. Pues con esto le damos un poquito de detalle, ¿me entiende Para que vaya todo dándole un poquito más de presencia. Se escuche todos los elementos un poquito más al frente, ¿me entiende Eso es... Mira, cosas de nada. Es bien difícil escucharlo, pero al final de, de la mezcla son tantas poquitas las cosas que uno le añade que termina notándose. So, veo que tengo 20 gente aquí activa. Estamos duros, estamos duros. Vamos allá. Lo otro que utilizamos fue. Utilizamos un prem. -em. Hay que tener cuidado. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto ya es un priem Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo lo que hago es que con esto, ¿me entiendes? No lo uso tanto. Porque como me gusta el color del nif. En las voces realmente. Pues ya como que me he adaptado a ponérselo a varios elementos. y siento que se escucha bien. Por ejemplo, en la pista, en las baterías. Quiero darle la sensación a, esa, a ese Dembow. Como que pasó por esta consola. So, por esa es la única razón. O sea, no hay nada específico aquí de que tienes que ponerlo porque lo tienes que poner no. Simplemente yo quiero que estas baterías tengan, o en mi mente por lo menos, recree que pasó por esa consola. Solo usamos este PRIEM, lo ponemos aquí en 50. Y después le ponemos lo que es un EQ también de los NIF. Y le damos un toquecito. Oye, solamente un toquecito para poder darle un poquito de fuerza. En este caso, como pueden ver, aquí no lo estamos utilizando. No lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque cuando yo lo utilicé, me exageró un poco. No me gustó. Y encontré un plugin que más adelante van a ver. Que me dio un mejor brillo. Solo quise dejar aquí. Lo quise dejar. No lo quise quitar. Para tener en mente de que utilicé. Que lo utilicé. Pero realmente. No está haciendo ningún cambio. Como pueden ver. Aquí está todo en cero de beso. Nada está siendo afectado. Totalmente nada. Ya el plugin está ahí. Porque como le dije, lo había utilizado. Le quité todo. Se quedó en la cadena. No lo estoy utilizando. Y al final tenemos un trimmer. Que el que no sabe qué hace este plugin. Este plugin lo que hace es... Es como un fader. Te baja o te sube el volumen. Aquí un trim. O sea, tú trimeas el volumen. Que esté más alto, esté más bajito. Y. Es todo, simplemente el controlador de volumen. Por si acaso estos efectos aumentan un poco el volumen. Con esto lo controlas para que tenga la misma ganancia que tenía desde antes los plugins. Duro, duro. Mira, veo mucha gente comentando en el grupo que están activos. Este no los puedo contestar ahora en el grupo porque estamos live. Pero nada, aquí volvemos. Cambiamos. Vamos al otro. Mira, este es muy, pero muy importante. Super. Es más, déjame ver si puedo poner aquí. Vamos a ver si de alguna manera podemos ponerle esto en solo. Vamos a ver si se escucha. Yo no sé si ustedes lo pueden notar, pero este plugin le da una pegada durísima, durísima. El truco de esto es este botón que está aquí, el mix en El mix en mira. Realmente ahora mismo... Está bien bajito. ¿Por qué? Porque si lo ponemos alto, escucha qué fuerte se va a escuchar el efecto. Los que estén en móvil, los que estén en teléfono, si no tienen audífono, es muy imposible que tal vez ustedes puedan escuchar todos estos cambios. Pero vamos allá. Vamos a leer los comentarios un momento. Debe hacer un tutorial de cómo mezclar voces con los slides digitales. Hermano, quédate en este tutorial que este tema fue mezclado totalmente con estos plugins. Son mis plugins favoritos. So, quédate ahí. Vamos a escuchar rapidito cómo se escuchan las baterías con este plugin. Ahí se escucha como que está muy saturado. Los transientes están sonando, pero se lo está comiendo. O sea, no se escucha ese brillo. Y es porque estamos abusando de esto. Pero ¿por qué queremos abusar? Párate. ¿Por qué queremos abusar? Porque queremos notar la diferencia. Pero ¿qué pasa? Después con este botón que está aquí, que es el Miss and Wet, tú le aplicas qué cantidad tú quieres. So, esto es como si fuera una compresión paralela, un, una saturación paralela, como los quieras llamar. Tú le aplicas todo el torque y después le vas bajando el torque con el Miss and Wet y le pones simplemente la cantidad que quieras para que suene perfecto. So, yo lo tenía más o menos aquí, no me recuerdo exactamente el número, pero creo que era como... 9, 8, no, o sea no, no llegaba a los 10 So vamos a dejarlo en 10 ahí Y ahí escuchamos que todo se escucha un poquito más claro No se escucha tan, tan saturado pero todavía Tiene la fuerza y ese pequeño detalle que estamos añadiendo Pueden ver, ahí tiene un poquito más de pegada. Este tema ya salió hace muchísimo, hace más de un año. Y todavía yo lo escucho que suena, mira, perfecto. Duro, duro, mira, este ya sí, ya lo me di cuenta, ya lo, ya lo moví. No estoy acostumbrado, como aquí yo no estoy viendo la cámara, ni tengo el monitor. Y estoy leyendo más que el chat, aquí no estoy viendo el video, pero ya, ya, ya acomodamos el plugin. Ok, otra de las cosas es que... Tenemos aquí es este plugin de los waves. Mi gente, este plugin está durísimo, durísimo. Lo pueden descargar. O sea, si tienen los waves, no lo tienen que descargar. Pero para los que, para los que no lo tengan, descarguen los waves. Y busquen este plugin, se llama TransXY. ¿Qué hace este plugin? Este plugin, depende cómo, utilices, cómo lo utilices, hace muchas funciones. Pero en este caso, mira, aquí hay un preset. Que se llama Mega Kick. Oye, no importa el kick que tú tengas, puede ser el kick más muerto. Y con esto, eso va a estar sonando durísimo, durísimo. Así que descarguen los waves el que no lo tenga. Y el que lo tenga, oye, con este plugin tú le puedes dar al kick un ponche increíble. Este, vamos a hacer esto. Vamos a... Aquí yo puedo copiar esto. Sí, yo creo que lo puedo copiar. Estoy un poco perdido lo que es copy setting ok pues mira ya le dimos copy esperemos no perderlo y si lo perdemos pues lo dejamos así total al final del día yo no voy a grabar esto porque ya no quiero dañar la mezcla le damos al kick y ve cómo esto lo lleva hasta la parte de arriba casi 12 decibeles va a ser un poco fuerte tú lo que vas a hacer es va a ir bajando hasta donde tú sientas que el kick se escucha bien pero todavía tiene la pegada que tú estás buscando Así que mira, acá arriba se va a escuchar súper explotado. Tú simplemente vas bajando el más. Vamos a darle una pruebita aquí rápido. 3, 2, 1. ¿Escuchan cómo bajo eso? 3, 2, 1. Ve, le da, un, le da una pegada súper fuerte. Pero aquí vamos a ver si podemos volverlo otra vez. Porque okay, ahí estamos, ¿ves? Bueno, eso lo llevo hasta 12. Yo lo tengo simplemente en 2.8. O sea, no lo podemos exagerar. Porque si no, vas dañando todo. O sea, acuérdate, si tú quieres hacer que algo se escuche exagerado, no lo hagas con un solo plugin. Usa múltiples plugins para poder crear ese sonido que tú quieras crear. Sea batería, sean voces, sea lo que sea. Utiliza varios plugins. No fuerza que un solo plugin haga todo. Porque el plugin se vuelve loco y no te va a dar el. El 100% de lo que tú estás buscando ¿Me entiendes? Es como un mecánico Un mecánico te puede arreglar un carro Pero el que lo lava Tal vez sea otro o el que le busque las piezas Otro ¿Me entiendes? Trabaja en conjunto Eso es lo que tienes que hacer Ver Trabajando en conjunto con los otros plugins Poco a poquito hasta lograr lo que estás buscando Este... Hasta ahora no ha visto a nadie que se esté quejando del audio o sea, Me imagino que se escucha bastante bien en el, en el live so Vamos a seguir dándole el otro plugin que estamos utilizando aquí es el... Es un tape machine de Slide Digital. Esto, mira, esto le da esa calidez que estamos buscando para que suene análogo y le dé un poquito de, ese, de esa oscuridad, de esos tonos. ¿Entiendes? Eso es lo que logramos con, con este plugin: darle un poquito más de oscuridad, darle esa sensación que pasó realmente por un tape machine. Y. Hay que tener mucho cuidado con este plugin porque te agrega muchísimo, pero muchísimo bajo. Mira, si vamos a los settings, como pueden ver aquí, esta partecita, yo lo tengo en negativo 2.50. Porque esto mañana es muchísimo grave. Y es algo que tienen que tener en cuenta. Si tú utilizas esto encima de un bajo, encima de un kick, encima de una voz o algo, traten de escuchar perfectamente el bajo. O sea, traten de escucharlo perfectamente. Porque se los va a exagerar un poco. En este caso, yo lo tuve que reducir por 2.5 dB. Para que sonara más o menos igual a donde yo lo tenía antes del plugin. El audio está bien, bro. Duro, duro. Estamos activos, estamos activos. Somos 26 personas conectadas. Vamos allá, vamos a darle duro. So, repasamos. Todo este proceso es de la batería nada más. Por último, tenemos este ecualizador. En las baterías, ¿por qué tenemos este ecualizador? Primero que nada, queremos re queremos eliminar todas esas frecuencias que nuestro oído, como ser humano, tal vez no captura, o sea, no las escuchan, y también lo que hacen es ensuciar la mezcla como tal. So, después de los 25, yo corté todo, ¿me entiendes? Yo corté después de los 25, yo no quiero escuchar nada que esté allá abajo, no hay ninguna información. Que, que a mí me guste o, o que suene bien después de, de los 25 para abajo, ¿me entiendes? Tal vez un bajo, algo que esté hecho en esa frecuencia, sí, pero en este caso no estamos bregando con eso. So, esas frecuencias van eliminadas por completa. Aquí, en los 50 Hz, es donde está la pegada. O sea, el, no es el kick completo, porque el, está la pegada del kick y también está la colita del cuerpo. Aquí estamos dándole... Un bus de 0.4 dB nada más, a donde está la pegada, o sea, donde está ese ponche, que es el que va a estar cocoteando la bocina todo el tiempo, como decimos nosotros los boricuas. este Y aquí tuvimos que reducir un poco el brillo. Yo sentía que esta batería estaba bastante brillosa, como me la envió Monto, pero no es porque está mal, ¿me entiendes? Es porque. Tenemos que entender que todo productor tiene un, un oído diferente. Por ejemplo, yo hice estas cosas. O sea, yo hice esto para mí, para mi mezcla, por mi oído. Tal vez otro productor hubiese hecho lo contrario. le hubiese dado más brillo. Porque es que todo oído es diferente. Todo cuarto es diferente. Y el cuarto influye mucho en cómo te escuchas las cosas. Y los monitores también son diferentes. O sea... El tipo de frecuencia que tira puede ser más como puede ser menos en ciertas frecuencias. So en mi caso con lo que yo escuché y en la habitación que yo utilicé para mezclar esto, que no era esta habitación, yo necesitaba bajarle ahí porque sentía que el brillo estaba un poco por encima a lo que yo quería. Así que nada, vamos a tratar de apagar todos los efectos y escuchar la batería con todos los efectos y sin los efectos. So, vamos a apagar todos los efectos pasar ahí mismo los efectos. Ahora vamos a ir prendiendo uno por uno. Hmm. Yo no sé ustedes, pero yo escuché el cambio aquí en los audífonos. Perfecto. Así que esta silla. A echarlo un poquito más para el frente, porque estoy un poquito incómodo. Ahí estamos bien. Este nada, mira, ya tenemos eso, ¿verdad? Aquí, en estos sonidos, en las otras baterías, lo que hicimos fue más o menos el mismo proceso, el mismo. No utilizamos el EQ, le dimos un poquito de, de estos dos print un poquito de sensación como que pasó por esa consola y nada más, ya. O sea, limpio. No tienes que tocar todo, acuérdate, ya esta pista, monto, me la envió casi premezclada o casi ya mezclada como quien dice soy yo lo que lo di en mi toquecito de darle un plugin a otro para, para darle la sensación de que pasó por esas consolas cuánto tiempo saludos cuánto tiempo mi brote sigo desde el inicio de tu canal duracho si sí, realmente o sea ya yo sé que tú me sigues desde el, desde el principio de mi canal porque llevo mucho tiempo que estaba fuera de YouTube mucho pero nada estamos activos vamos a darle este no tenía estudio ni nada y pues un par de cositas, pero ya tenemos esta oficina, gracias a Dios, y estamos dándole. Vamos a romper. sonada nada, ya tenemos eso. Este. Pasamos a lo que es el bajo. El bajo le dimos un proceso un poquito diferente. Vamos a ver si aquí... Es que este plugin está muy, muy grande, este plugin. La pantalla es bastante pequeña pero anyway, en el bajo lo que hicimos fue lo mismo un poquito de ese sonido análogo con estos primes. un ecualizador y la única diferencia es que aquí el bajo lo comprimimos un poco para darle un poquito más de vamos a decirle que para no solamente para controlarlo porque además el compresor además de controlar Depende de cómo tú lo utilices, también te puede dar un sonido más oscuro, un poquito más claro, más punchy, ¿me entiendes? So aquí con esto lo que hicimos fue como que apretarlo un poquito para que se escuche más, más fuerte en cuestión de que está todo más apretado. entiendes? Ya que no se escuche mm, mm", sino... Mm, mm", ya se escucha más agresivo, está dándole un cuerpo a este compresor. Y es algo mínimo, vamos a darle play. Ah, vamos a brincar aquí. Como pueden ver, estando 5 dB, mucha gente puede decir 5 dB es mucho, pero date cuenta el mix. Date cuenta el mix, está en 23%. So, de toda esa señal que está entrando, solamente un 23% se está dejando pasar. So, de un 100% de efecto, le estamos dejando pasar más que un 23%. So, es un poquito nada más lo que le estamos añadiendo. So, tal vez esos 5 dB con este poquito lo que estamos añadiendo, puede ser como. Un DB o menos de un DB que le está afectando la señal. Entonces aquí tenemos otro, otro bajo. Porque yo lo dupliqué. Que yo hice con este bajo. Esto es un truco para poder darle más detalle y definición a tu bajo. Especialmente en reggaetón. Se usa mucho esto. En trap puede ser que sí. O sea, todo depende. del que quiera hacerlo, lo puede hacer. Pero como allá los kicks y los bajos son diferentes Son 808 Pues lo suelen tratar un poco diferente Pero mira lo que yo hice aquí Yo dupliqué este track Dupliqué este bajo so, Este es el duplicado El que está en la parte de abajo Aquí le dimos más o menos el mismo procesamiento Copiamos el plugin porque es el mismo bajo Pero aquí Le añadimos El decapicator ¿Qué hicimos con el decapicator? Oye pff, Saturación 100% le sacamos, ya tú sabes, le sacamos la K a este, a este bajo. So vamos a mutear el bajo original y vamos a escuchar el distorsionado, que es la, el duplicado. Ahora vamos a escuchar el primero para que noten la diferencia. ¿Escuchó la diferencia? ¿Por qué estamos haciendo eso? Si te das de cuenta, mira, aquí tenemos esto. y tenemos esto, ¿verdad? Y aquí tenemos esto. Ok, vamos a explicarle rápido. En este primer bajo, yo puse que todas las frecuencias de los 382 para arriba no se escucharon. O sea, las corté. Yo corté todo el brillo. Lo corté por completo. Se está escuchando desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia 382. Ya. De ahí para adelante no se escucha nada más. Nada. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es que estaba todo. Ahí, mira, vamos a darle play para que vean el bajo como está ahí. ¿Ves? Ahí está la información del bajo hay un poquito más de información que está llegando a los 2K pero no me interesa o sea, la cortamos para limpiar el bajo pero qué pasa cuando nos vamos para el segundo bajo que tenemos el mismo procesamiento podemos notar que aquí la gráfica ahora del EQ es diferente ahora estamos cortándole todos los graves a ese bajo y dejando pasar todos los altos o sea, ahora tenemos dos bajos iguales uno me está dando toda la información de los graves. Y el otro me está dando más que toda la información de los de lo altos. Pero ¿qué pasa? Como pudieron ver en el de arriba. No había mucha información en los altos. Solamente por los 2K. Había información. Pues ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue que pusimos este plugin saturador. El de Capicator. Y saturamos. Mira el drive está al 100%. O sea al 10. Y esto lo que hace es que me levanta ahora un montón de información. Que había... Debajo o detrás de este bajo. O sea, con todo esto, lo que hicimos fue sacar todos los detalles escondidos y traerlo al frente. Vamos a enseñarles aquí un poquito rápido cómo, cómo se vería en el ecualizador. Aquí quitamos la saturación. So, vamos a ver solamente las frecuencias altas de ese bajo. So, este es el duplicado de arriba. Simplemente con las frecuencias altas sonando. Las frecuencias bajas están totalmente eliminadas. Si los pueden escuchar allá con los audífonos, es bien, pero bien poquita la señal que está pasando para, para, para esta frecuencia. O sea, prácticamente no hay nada. Ahora cuando encendemos el las aquí, van a ver toda la información que ahora viene y el audio. Mira toda esta información que está aquí, mira toda esta información. Por los 500, por los 1K, por los 2K Vamos a apagar rápido el de Para que vea como toda esa información se pierde Estás viendo, ahora es como un ponche y baja Ponche y baja, ponche y baja Ahora mira cuando encendemos otra vez esto Ve, toda la información, mira para allá Toda la cantidad de DB que estamos levantando Todo ese... Todos esos detalles detrás del kick. ¿Qué hacemos ahora con esto? Ya que tengamos esto, pues mira, fácil. Tú vas a dejar el bajo. Vas a dejar el bajo de arriba al volumen que tú lo tengas. Y el de abajo, tú lo vas a bajar por completo. Y tú vas a ir subiendo el fader mientras vas escuchando. Vas a ir subiendo. Hasta darle un toquecito de lo que tú estás buscando. O sea, un toquecito nada más. Déjame leer los comentarios. Tienes Estás sofocado No hermano, no es eso Es que estoy un poquito tapado la nariz y, todo y tengo que estar respirando así, forzado por la boca Porque Este cambio de clima aquí en Estados Unidos Frío, caliente, de momento más frío que nunca Y entiende, pone a uno así Pero nada, mira Este Este micrófono yo lo pongo aquí y sigue Moviéndose Quédate quieto Entonces, como estábamos hablando aquí, lo que hacemos es que bajamos el volumen completo de este duplicado y le vamos subiendo poco a poquito, ¿me entiende? Al, al volumen para añadir un poquito de todas esas frecuencias que recuperamos o creamos, porque realmente no recuperamos porque se están perdiendo. Estaban tan a fondo que con un plugin las pudimos levantar y sacarle todo eso que fue con el de No tienen que utilizar este plugin. Cualquier plugin de distorsión que ustedes tengan, hasta el que trae el mismo Pro Tool o si está en FL, el que traiga FL, va a funcionar perfecto. O sea, no tiene que ser este. Yo en mi caso utilizo este porque me gusta mucho y lo utilizo en las voces. Y yo dije, Vamos a utilizarlo en la pista también, darle una oportunidad. So lo utilizamos. Este y nada, vamos a darle a play. A estos dos, a ver si se nota alguna diferencia en los audífonos. Con ustedes allá en el teléfono, pues Va a ser un poco posible eso, O sea, imposible o Pónganse unos audífonos, por favor, para que puedan escuchar esto. escuchando cómo ese bajo ahora viene más al frente o sea se escucha más presente ya no se queda tan atrás como se escuchaba antes ahora está más adelante y se siente parte de la mezcla vamos a quitarle el duplicado que yo hice vamos a quitarlo 3 2 1 vamos a encenderlo ¿Ves? Ahora tiene más cuerpo ese bajo. So, logramos crear un bajo un poco más potente. Con más información en las frecuencias. Y con más presencia sin tener que añadirle tanta cosa. ¿Me entiendes? Mira, tres plugins y ya tenemos todo. Ya en las melodías es el mismo proceso. Un poquito de. Un poquito, ¿me entiendes? De estos plugins para que se sienta que va a esa consola. Nada más, nada específico. Este, todos tienen lo mismo. Ya me envié esto bastante bien. En las baterías fue donde más bregué por buscar lo que yo estaba buscando. Y prácticamente ya eso fue todo por la pista. Realmente eso fue todo. Mira aquí. En la pista tenemos este plugin. Que es algo que yo utilizo para para poder tener un poquito de headroom en el micel. Yo coloco esto aquí. El headroom lo coloco en 18. Voy bajando el. Este canal aquí, este VCA, lo que hace es que controla el volumen de todas las pistas. So, yo la voy bajando. Aquí en este caso está en negativo 6. Y ahí tengo un espacio bastante. Mira, vamos a darle play. Como pueden ver, no llega el 0. Y si llega, no pasa mucho. ¿Veis? Y esto lo, que hace así, esto lo que hace es, como yo lo tengo en negativo 18, ahora yo tengo desde los 18 hasta el 0. Para. Poner más plugin en todo, me entienda para poder seguir subiendo el volumen o para tener más espacio. Para cuando vaya a masterizar, tengo todo ese espacio de, de volumen disponible. Si yo no utilizara esto ni bajara esto a negativos, es eh, mira, vamos a quitarlo, negativo 6.1. Mira ahora la diferencia. Está, muy, está muy, muy alto. No tenemos espacio en el máster, mira el máster. el master, mira como está casi llegando ya para clipear, no está clipeando pero está casi para llegar ahora lo que hacemos es vamos a vamos aquí, colocamos esto, aseguramos que esté es negativo 18 aquí volvemos otra vez y lo ponemos en donde yo lo tenía que era 6.1 y ahora vamos a darle play y miren el master mira el master, a donde está ahora Y está tan arriba porque yo te estaba escuchando el proceso del premaster. Esto es uno de los trucos que yo utilizo muchas de las veces. Yo a veces hago la premezcla primero. O sea, el premaster. Lo hago primero. Porque si tú mezclas y tú tienes un color. Cuando tú vayas a masterizar, puede cambiarte todo el color. Y ahí es cuando empiezan los problemas de decir: Diablo, no me gusta. Porque suena así, esto, lo otro. ¿Me entiendes? No. Yo agrego todos estos plugincitos. Que vamos a estar hablando de ellos con calma. No se apuren. Vamos a estar hablando de ellos. Yo uso todos estos plugins. ¿Me entiendes? Le voy dando el colorcito que quiero a la mezcla. Y ahora voy por cada track individual a mezclar. ¿Me entiendes? Eso es como que yo hago el premaster. Mezclo. Ajusto el premaster. Masterización. Y terminamos el tema. ¿Me entiendes? So... Ya terminamos con eso. Como pueden ver tuvimos mucho más... headroom ahí. Si, quitamos, si quitáramos todos los plugins del Primaster, del Mixbox, que yo lo llamo Mixbox para no decirle Primaster, pues tendrían muchísimo más headrooms, porque aquí estamos ganando un poquito de volumen, pero vamos a tocar ese tema ahora. Aquí pasamos a las voces. Ok, este. Muchos de los que están aquí, muchos de ustedes me conocen, porque en esto es lo que yo realmente tengo más potencial, o sea, en mezclar voz, en grabar, es realmente a lo que más me dedico, so, me imagino que están esperando esto muchísimo, así que, vamos a leer los comentarios rápido, tremendo el cambio, durísimo, explica como los instaló, los plugins de Pro, de Pro Tool. Deja este live en el canal, no lo borre No, hermano, esto no se va a borrar. Este live va a estar aquí hasta que YouTube decida no tener más YouTube. Sí, lo espero. Sí, sí, sí. Eso, tranquilo, que eso va a estar ahí. Eso no, este live no se va a borrar. Eso sí, ayúdenme con un like y ayúdenme con compartirlo. O sea, ayúdenme a compartirlo. Mira, graben la pantalla, un screenshot. Vayan a Instagram, etiquéteme. Yo los voy a dar en mi historial. show. Vamos a empezar con las voces. Uf, aquí sí que hay plugin y un trabajo pesado. Vamos a empezar con estas voces del principio. Van a tener un proceso un poco diferente. Porque esta es, este es el inicio de la canción. So aquí yo siempre suelo ser un poquito más creativo con los delays. Con los filtros, ¿entiendes? So aquí van a ver un poquito más de plugin y de jueguito, ¿me entiendes? Para darle algo creativo a lo que es las voces. Ok, mira, vamos a empezar escuchando esta primera voz. Esto que está aquí es parte del coro. So, yo lo que hice fue dejar dos oraciones del coro para darle una. Como para darle un previo a las personas. Y ya sepan de qué se trata el tema y qué es lo que viene cuando caiga todas las baterías, todo. Tiene todo el tema como tal. So, vamos a escuchar esto rápido. Vamos a quitarle el mute a las voces ahora. Como pueden ver, hay un tipo de flanger, un tipo de frecuencias moviéndose a la parte de atrás, donde, donde se escucha el momento presente. De momento no me entiende. Es un jueguito con uno de los efectos que hice. Este que, este que está aquí, metaflanger, es de los Wave. Utilícelo. Oye, nada más de ponerlo de fábrica, viene, ya suena durísimo. Pero tiene muchísimos presets que suenan también durísimos. Solamente tienen que jugar con él, aplicar el colorcito que les gusta. Si quieren exactamente este, mira. Copien los settings. Ahí está en pantalla. Escribanlo en un papel, una captura rápida, hagan algo. Ahí lo voy a dejar un par de segundos. Para que lo utilicen en la mezcla de ustedes y pues. Tengan este, este sonidito similar. Vamos a leer los comentarios. Como cuánto error necesario para aguantar tanto plugin sin que congele el Pro Tool. Hermano, yo ahora mismo estoy utilizando 16 de RAM. Sí, 16 de RAM. Pero yo recomendaría, si no tienes tanto dinero para invertir tanto en RAM, empieza con 8. 4 puede ser muy poco. Empieza con 8, si no 16. Pero yo realmente prefiero más de 16. En este caso estoy utilizando 16. A veces me da mi pequeño problemita. Bien rara a la vez. Bien rara a la vez. Pero con 16... Ya te están matando, yo tengo aquí más de ciento y pico de plugins abiertos O sea, aquí hay como unos 150 plugins en total o más. Cuidado si no hay más. Son 150 aún más o menos de los que estoy yo poniendo. Ok, hablando de estas voces. También tenemos aquí otro plugin que nos está ayudando a tener ese efecto. Eso es filtrar. Si quitamos esto, mira cómo se escucharía. La pista, yo siento que los acordes Se escuchan un poco oscuros Y la voz se escucha muy brillosa Entonces ya Ya ahí no estamos Mezclando eso adecuadamente ¿Me entiendes? Si los plugs se escuchan un poco oscuros Los plugins que la vayan a seguir O sea, las voces Si no son voces principales Que no se escuchen tan oscuras o sea, perdón que no se escuchen tan brillantes, porque no, como que no encajan. Ahora yo filtrar eso y darle una sensación que tenga el mismo tipo de filtro o más exagerado que los acordes que están sonando ahí, hace que suene todo, ¿me entienden? Más conjunto. Vamos a escucharla ahora con el filtro. Canse, canse, canse. Suena bien, Jory Boy. Exactamente por eso, por ese estilo. Yo me quise ir cuando yo empecé con este tema. Yo dije, Yo tengo que dar aquí un efecto estilo JX, que es el productor o era el productor de Jory Boy. Me entiende que ahora es de Ale Rhodes. Él suele hacer muchas cositas así distorsionadas y filtradas con efectos raritos de background. Y yo no los quiero hacer de background, yo los quiero hacer en el intro. Y por esa vía me fui, ¿me entiendes? Jugar un poquito y ser creativo en el intro. No les voy a enseñar el resto de plugins. Porque es la mezcla como tal. Y eso lo van a poder ver cuando entremos al coro. Realmente es el mismo efecto del coro. Porque, como le dije, esto simplemente es lo mismo que está aquí. Mira, eso es esta misma barra. Y esta otra barra. Como pueden ver aquí. Yo simplemente corté las dos barras entre medio. Para darle esa sensación de que entrara como un intro. Aquí. ¿Qué versión de Pro Tool está utilizando mi bro? Ahora, ahora mismo estoy utilizando el 12. Ya pronto, pronto. Estamos tratando de irnos para el Para el nuevo, para el 20. So, por ahora el 12. Ok. Ahora. ¿Qué otras cosas más tiene esta voz? Tienen una, un Harmonic Tienen un river Y tienen un Delay ¿A qué yo me refiero con Harmonic? Mira, vamos a buscar rapidito un Harmonic aquí Y el Harmonic sería esto Este plugin es como si fuera un Chorus Yo creo que muchos de ustedes saben lo que es un Chorus Este... Vamos a ver si podemos escuchar esto rápido Vamos a quitarle el Delay vamos a Y el river. También tenemos un que aquí aplicado directamente a la voz para darle un poquito más de profundidad. Eso es otra cosa que está haciendo ese efecto. Un poquito más de reverb con el mix en 16. O sea que no es tanto, es un poquitito. Es como si lo estuviesen haciendo por envío y le bajan el fader. Pues aquí yo solo apliqué a la voz y le bajé la cantidad. Eso es lo mismo, más o menos. Aquí vamos a escuchar lo que está haciendo el Harmonic. El Harmonic como un tipo Flanger, o sea, perdón, chorus. Vamos a poner esto aquí y escuchen. Ok, parale. Vamos a darle de acá. Ok, se me olvidó que si no le doy solo también al esto. No se va a escuchar. ¿Dónde está? Oye, oh, está en solo, no sé por qué no se está escuchando. Ve lo que está haciendo. Y no me entasma. Y no me entasma. Y no me entasma. Vamos a entrar rapidito aquí. Realmente es bien difícil de notarlo en un teléfono Aquí y se hace un poco difícil Porque yo tampoco lo tengo tan alto Porque si no el sonido sobresale Y se escucha en los micrófonos Pero Exacto, o sea Como pueden ver yo lo tengo más o menos por aquí Negativo 11, negativo 10 Es un efecto bien Algo bien poquito Lo que le está añadiendo a esto Bien pero bien poquito Ok Vamos a brincar ahora. Así mismo, ¿ves? Tú puedes tener el mejor programa, pero si tú no sabes utilizar nada de lo que estás haciendo aquí, difícil de que suene bien. O sea, por más. Tú puedes venir a este estudio y hacer tú el trabajo, y es bien difícil si no conoces todo. Y obviamente, pues cada ser humano tiene un un estilo de mezclar diferente y aprende diferente o so cada proceso va a ser diferente entonces mira vamos a empezar ahora con lo que son las voces vamos a estar aquí hablando de antes de llegar al coro vamos a escuchar este intro prácticamente que viene aquí siempre tú te quedes con y yo aquí me quedé con las ganas de poder te ver y poder te lo hacer. Eh. Ok, ¿qué hicimos aquí? Mira. Tenemos una voz que está totalmente, prácticamente duplicada. No es duplicada de, de que vamos a coger esta, esta voz y vamos a bajarla. No. Él cantó esta voz principal y después yo le dije, trata de cantar una igualita. Pero, ¿qué pasa? Somos seres humanos. Por más perfecta que tú trates de hacerla, nunca, pero nunca. Oye, ni Dari ni nada, nunca nadie, ningún cantante va a lograr hacer esto igual. ¿Me entiendes? No van a lograr hacerlo igual. Sí, similar, se puede escuchar al mismo tiempo, pero siempre va a estar un poquito más atrasada o más adelante ¿Me entiendes? Eso lo corregimos con qué plugin? Con Vocaline. Seleccionamos la parte de arriba, la parte de abajo, la alineamos. Después que alineamos, pan, ahora estamos en el mismo tiempo, pero la frecuencia y la forma en que lo interpreta, por más similar que trates de hacerlo, se va a escuchar totalmente diferente. ¿Qué hicimos con eso? Cogimos el primer canal, lo por 50% ahora a la izquierda, el canal de abajo 50% a la derecha. En este caso 49, no es 50 exacto. Y le bajamos el volumen, como pueden ver está en negativo 28, porque... Al ser dos voces casi similares, junta el volumen sube. So le bajamos de ambos lados. También no necesitamos mucho volumen en el intro porque la batería no está con todo el torque. Le bajamos a negativo 28 para tener un buen equilibrio, un buen balance. Y normal, ya simplemente ahora suena como si fuera una sola voz, pero está empaneada. So te da esta sensación como que hay algo estéreo. Y para... Darle más esa sensación, le añadimos un un River, un small room, que es bien, pero bien bajito, súper bajito, es casi ni notable. que siempre tú con él, y yo aquí me quedé con Ahora es donde cae la pista. So aquí vamos a estar hablando, aquí donde viene lo serio. Como pueden ver hay muchas, muchas voces. So, vamos a ver cómo hacemos esto un poquito fácil. Puede ser un poco complicado explicar esto. Mucha gente me dice que le da problema mezclar las voces de fondo. Vamos a empezar a hacer esto, mira. Yo voy a mutear, o sea, vamos a quitar el volumen a todas las voces de abajo. Todas. Ahora mismo va a sonar simplemente esta voz. Vamos a enfocarnos en esa voz. Olvídate del resto. Cuando tú estás mezclando, enfócate en las voces principales y las voces de fondo que entren después. Las voces de fondo es para darle algo de creatividad o tal vez un refuerzo o algo. Sí son importantes por el trabajo que están creando. Pero... El volumen que va a estar alto en una discoteca, un audífono, en cualquier lado, siempre es la voz principal. Entonces, enfócate muchísimo en esa voz. Enfócate siempre en esa. Vamos a entrar aquí en detalle. Ese delay, cómo lo configuramos. Hermano, va a ver eso ya mismito. Vamos a empezar. Aquí en la voz, el primer plugin que tenemos es este. Como muchos saben, yo tengo aquí... El plugin, o sea, perdón, el micrófono de los Slate Digital. So, estamos utilizando el emulador del micrófono de Slate Digital, y en este caso estamos utilizando el que sería el Sony C800G. O sea, está la, la emulación. Aquí estamos utilizando este preamp que sería el de 73 de los NIF, que es el que tengo aquí también, pero de otra marca. O sea, no es esta misma marca obviamente esto no viene en hardware pero tengo el de la serie 500 aquí que ya en los próximos proyectos tal vez ya no tenga ni que usar el plugin porque lo voy a tener aquí o voy a estar grabando ya directamente con ellos aquí tenemos lo mismo que que tenemos en la pista ahorita y en este caso seleccionamos aquí esta consola mira Brit any que es la de los nifs este utilizamos este ecualizador utilizamos un segundo ecualizador ok vamos allá vamos a mutear los efectos que serían los reverb los delay y el harmonic como no queremos escucharlos por ahora vamos a escuchar esta voz sin efecto también vamos a escucharla sin efecto hey, no mientas, ¿Ves? se escucha un poco muerta, Mira, ahí me sale un problema. Se escucha un poco muerta, se escucha la parte de atrás, no tiene presencia, no tiene ese brillo que queremos o escuchamos el reggaetón. Se escucha súper súper atrás, súper. el primer plugin que utilizamos, el emulador. ¿Por qué no el autotune? Porque estamos utilizando este micrófono y como es un emulador, tenemos que grabar esas voces limpias sin utilizar ningún equipo, ni compresor ni nada, solamente con este micrófono. Que entra la computadora y el primer plugin que debes poner es el micrófono. Por eso en este caso tenemos el micrófono, tenemos otro no tenemos otra cosa más que el micrófono. Ya después del micrófono ponemos un preem, porque un preem sería, ¿me entiende Lo que uno tuviese aquí en un estudio que yo tengo, por ejemplo el Avalon, si tú tienes otro micrófono que no dependa de un plugin para emular otro micrófono, tú usarías micrófono Avalon computadora o micrófono cual, Nif, cualquier otro plugin que tenga computadora. Pues aquí estamos usando esa misma técnica, micrófono emulación de micrófono y vamos a usar un plugin, ya que como no utilizamos plugin acá hardware, vamos a utilizar un plugin de plugin. Aquí lo mismo, igual que ahorita, simplemente para darle la sensación de que pasó para esa consola, no bregamos, simplemente le damos. Elegimos la consola, el drive es negativo 6, un poquito de saturación y ya. Ahora la ecualización aquí sí que viene un poquito fuerte. Vamos, Yo sé que la cámara está en este lado, pero es que para yo poder ver bien. Vamos a quitar esta parte aquí, para tener un poquito más de espacio. Para yo poder ver bien, pues necesito tener este lado visual. Ok, mira, vamos a ir prendiendo los ecualizadores porque estos cambios tal vez no sean muy notables. Si quieren, lo vamos a hacer, pero tal vez no sean muy notables. Como le dije, eso es cositas que yo he añado. en la casa duro, mayagüela la casa, ahí que estamos. Eh. Mira, vamos a escuchar sin plugin en la voz, no tiene nada. Hey, no mentas, Y nada más con añadirle este micrófono, la voz sobresale. Sobresale bastante. Yo lo escucho aquí. Y es porque este micrófono suele ser un poquito brilloso. Le da bastante cuerpo a la voz. Y tiene presencia. Además de añadirle brillos y aire, tiene un poco de presencia. Lo que hace que ya la voz venga un poco más al frente. No lo suficiente. Todavía ya la escuchamos en la parte de atrás. Por eso tenemos todo este proceso. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a prenderle estos dos preen ¿Ves? un Poco más al frente ya las voces. Ahora le añadimos un ecualizador. Vamos a escuchar la diferencia del primer ecualizador. Apagamos la, la pista para que esas personas que estén en un teléfono o algo así puedan escuchar un poquito mejor. Este. Vamos a ver, aquí. Vamos a el primer ecualizador, escuchen hey, no la diferencia. Que esta noche te escapas un millón, mujer, Que aguante presión y no pega o Presencia, es lo primero que notamos, presencia Aquí hay presencia sí o sí ¿En dónde está la presencia? Aquí tenemos la frecuencia entre los 11.300 11 Y tenemos un boost de 2.73 La estamos añadiendo, ¿me entiendes? Esa frecuencia, eso, eso, ese pequeño aire que manda en las voces Aquí en la frecuencia de los 2700 algo tenemos una pequeña reducción de db que es para limpiar un poquito ese sonido harsh que, que molesta los oídos un poquitito casi 0.8 entonces aquí en la frecuencia 1000 también estamos quitándole un db para quitar ese efecto nasal que, que hace que la voz se escuche también más atrás y más trancada, queremos eliminarlo un poco. También le quitamos un DB. Y aquí, en la frecuencia 300. <coughs> perdón. En la frecuencia 310, le agregamos 3.400 DB. O sea, 3.45, perdón. 3.45 DB. Para darle un poco más de cuerpo, porque yo tenía un problema en el cuarto anterior donde todo mi cuerpo de grabaciones se me perdía, porque obviamente por cancelaciones de frecuencia, no tener paneles acústicos ni nada de eso. So aquí recuperamos todo eso con, con este pequeño boost, Si, sí, con otros plugin le damos otros boost también que logramos tener todo esto que queremos, pero ya esto es uno de los comienzos. Con el otro plugin, lo que estamos añadiendo es brillo. Ya esto es brillo total. Mira, esta, esto que está aquí. Yo hice un examen una vez, una prueba a ver desde cuán desde cuál frecuencia él hace el high shelf. Desde qué frecuencia. Y alrededor desde los 5000 es cuando él comienza a subir. so ahora mismo, mira, aquí estamos. En punto .4 dB. Eso quiere decir que de los 5000 empieza esa, ese high shelf. Hasta obviamente la frecuencia limitada. A subir ese brillo. Aquí. La acabamos de mover. No sé ni en dónde estaba. Pero vamos a ponerlo más o menos. Por ahí. En los. En los tres puntos de los 3K. No me recuerdo si está, lo acabo de mover ahora mismo, pero sé que siempre es aquí, nunca sobrepaso esto de los 3 dB, nunca. Porque este plugin es muy un poquito que tú lo añadas, tú notas el cambio rápido. O sea, este plugin es bastante agresivo en los cambios. So, vamos a poner que lo tenemos en 2 dB como está ahora, en 2.5. Esto es para añadirle un poco de presencia. O sea, yo quiero que las voces de allá atrás vengan y se aparen aquí al frente. Ya está, presencia. Con lo de arriba le damos presencia, brillo y aire. ¿Sabes? En total. Y aquí no estamos utilizando nada más. Ese es el proceso básico que estamos utilizando en la voz. Eso es correcciones, ¿me entiendes? De par de brillitos, las cosas que eran necesarias que yo no la escuchaba en la grabación. Por eso es bueno analizar la mezcla. ¿Por qué mezcla por inserto y no por grupos? Porque cuando tú mezclas por grupos. Tú estás, por ejemplo, si tú tienes varias voces, tú estás afectando, por ejemplo, un compresor mecualizador está afectando las frecuencias que están por conjuntas. Entonces, so, si aquí hay bajo, y aquí hay bajo, y aquí hay bajo, y aquí hay bajo, y aquí hay bajo, tú estás controlando la cantidad de bajo que hay en todas juntas en vez de controlar la cantidad de bajo que hay en cada track por separado. Por eso es muy importante este, este poner los plugins por inserto. Un pequeño ejemplo para que lo entienda. Si esta voz tiene 5 dB en los 80 Hz y tú pones otra voz con 5 dB en los 80 Hz, ahora esos 80 Hz en el EQ no, no te va a marcar que, que está por 5 dB. Te puede marcar que está por 10 dB arriba. So, ¿Qué pasa al tener 10 dB arriba? cuando tú uses un compresor, o sea, perdón, un ecualizador, y tú bajas 5 dB, tú estás bajando 5 dB de los 10 que tenía porque se sumaron. Ahora, cuando tú bajas 5 dB por cada voz individual, pues son 5 dB por cada voz. En un grupo, se suman todos esos hertz y tú solamente estás quitándole 5 a esa acumulación de frecuencias que se creó. Por eso es muy importante hacerlo por separado. Por grupo, si vas a avanzar es más rápido, menos recursos en la computadora, pero por decirlo así puede ser menos calidad. ¿Por qué? Porque no le estás dando al plugin la información de cada tracks, sino la información de todos los tracks juntos. Entonces el plugin va a decir, ok, yo voy a hacer esto porque tú me mandaste a hacerlo. Pero realmente lo, lo mejor sería que tú pongas cada plugin por cada voz y trate cada voz. Aunque sea igual, aunque sea el mismo efecto, mira, ecualizaste aquí, se los quieres pegar, pégaselo. Pero ponlo por cada tracks, no en un grupo. Bro, se te va a apagar la cámara. Este, puede ser que sí se apague, realmente no sé. Pero... La cámara se me puede apagar, tiene razón. Pero lo que pasa es que el cargador no lo puedo conectar ahora mismo. Es el único problema. Pero... Nada, trataremos de, de avanzar un poco y si se tumba el live va a seguir. No vamos a tumbar el live hasta que terminemos. Así que vamos a empezar. Mira, ya vimos el, el proceso. Ahora le damos al autotune. El autotune es fácil. Buscamos la nota. Ponemos el Return Speed que queremos. Y le damos play y escuchamos ahora. Y hey, no mientas más. Vete y dile la verdad. Que esta noche te escapas un medio mujer Que aguante presión y no pega, joder, Y no mientas más. Ve pues ahí, ya la voz empezaron a afinarse. Es un plugin sencillo. Mucha gente sabe utilizar el Autotune. Y el que no, tengo un video que lo pueden buscar. Que dice cómo utilizar el Autotune. O cómo utilizar el Autotune como a Bunny Ahí lo pueden ver y explico exactamente todo, hasta cómo buscar la nota. Otro plugin que utilizamos aquí. Con este plugin hacemos correcciones. ¿Qué es, el, ¿Qué es la corrección? Pues mira, buscamos las frecuencias que no queremos que suene y las quitamos. Por ejemplo, ¿cómo yo lo hago? Mira, voy aquí. Voy aquí. Ay, no, perdón. Vamos a darle a otro lado, más acá. Voy aquí, hacemos esto. Y así vamos buscando las frecuencias que nos molestan. Las frecuencias que nos molesta o que sabemos que esta, que ahí nos molestó porque se escucha raro. Vamos aquí. Y le eliminamos esa frecuencia. No tiene que ser así de bajito. Ustedes pueden. Tampoco le exageren. Si lo exageran, se puede escuchar un hueco entre esas frecuencias. Son un poquito. Uno, dos, tres debes como máximo. Y vas a limpiar mucho. O sea, con limpiar nada más la voz de esta manera. Vas a tener más presencia, vas a, vas a recuperar muchísima información en tu mezcla. Porque estás limpiando todo lo que tú no quieres. So ahora todo lo que tú no has limpiado y sigue ahí, tiene más presencia. Porque le quitaste frecuencia que tal vez estaban molestando o trabajando de la forma opuesta. Por ejemplo, si quitamos los graves, vamos no a escuchar la voz más brillosa. Porque ya los graves no están molestando ahí, no los escuchamos. So, Me entiende? Hay que jugar con los plugins. So. Una de las formas más fáciles de conseguir presencia en una voz sin tener tanto es Elimina primero las frecuencias de las voces que suenan fatal ¿Cómo tú sabes que suena mal? Acabas de hacer lo que te dije, sube el volumen completo ahí Busca la parte donde se escucha un ruido, se escucha Todos todo esos tipos de uu, 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 ii, ii, ii. Quítalo, quítalo, o sea no No pienses, quítalo ya So, en este caso, aquí eliminamos los ruidos que no, que no quería. Este. El siguiente plugin de Capicator. ¿Para qué? Darle detalle a la voz. Darle un poquito de saturación. So, vamos a escuchar ahora las voces. Y hey, no mientas más. Vete dile la verdad. Que esta noche te escapas un mío, mujer. Que aguante precio. Con este uploading estoy escuchando que me da un poquito de presencia. ¿Pero por qué me está dando la presencia? Porque le estamos. Con esta saturación estamos levantando toda esa información que había detrás de esas frecuencias. Como lo había explicado ahorita en el bajo. Exactamente igual, levantamos un poquito esas frecuencias que estaban muy por el piso. Ahora tenemos más carácter en la voz. Y podemos lograr que tenga más presencia porque estamos ejerciendo, ¿me entiendes?, levantando eso, esas frecuencias que estaban. Antes del y más baja. Y el Missing Way lo bajamos un poquito, ¿me entiendes? Tampoco estamos dándole mucha saturación, eso tampoco hay por qué bajar mucho, pero estamos bajando ¿me entiendes? ¿sabes? Simplemente para añadirle ese carácter. Hey, y no mientas más, vete y dile la verdad, que esta noche te escapas un mío muere, que aguante presión y no pega a y no mientas más. Ahora hermano aquí, hermano ponlo, a ver, pon los coros completos, vamos a ver cómo se te consume muchos recursos si lo utiliza fase lineal Realmente no está, no está en fase lineal, está aquí en cero latencia son. Siempre hago esos satores, pero por envío, como lo hacen con la compresión. Exactamente, es como una compresión paralela, pero en este caso no lo hice así, porque como yo no estoy dando tampoco mucha saturación, pues no era, ¿me entiendes? No era necesario hacerlo de esa forma, so, se lo apliqué a la voz exactamente. Ahora viene el Bad Boy. Con este compresor, muchos lo conocen como el Teletronics. Del Universal Audio que también lo tengo, pero para el, día, para el tiempo que yo mezclé esto no tenía esos plugins. Hoy día sí los tengo comprados, pero en este, en este proyecto yo utilicé lo de los Waves. Aquí vamos a escuchar y vamos a ver cuántos DB estamos comprimiendo. Hey, no mientas Vete y no más, la verdad esta noche te escapas un mío que aguante presión y no pega ¿Qué estamos haciendo con este plugin? Mira, con este plugin estamos simplemente controlando los picos. Mucha gente utiliza este, el negro. Yo, la única razón por la que utilicé el azul, es porque escuché una agresividad que el negro no tenía. Y me gustó, o sea, me gustó esa agresividad que le agregó a las voces y dije, ok, este se va a quedar. Y tenemos un ataque rápido y un release rápido para que los transientes, como yo lo no grabé con compresor, los transientes que están bastante altos, los cortes rápido, pero también los suelte rápido para que se escuche más natural. Depende cómo tú lo utilices, también se puede escuchar no tan natural. Por eso es que yo compré un solo DB. Si tú comprimes 3 o 4 DB, las voces se pueden escuchar un poquito raras. Son un DB, o a casi 2 DB, que corte los picos rápido y los suelte rápido. Simplemente para cortar y tener una, un wave un poquito más más uniforme, por decirlo así. ¿Tú no afinas las voces con Melodyne? Si las voces hacen falta afinarlas, sí, pero no todo el tiempo se tiene que afinar. Igual que todos los plugins, esto, todos los plugins no se tienen que, que utilizar porque existen, no es lo que le haga falta la mezcla. En este caso el auto me dio el, el trabajo que necesitábamos. En una de las voces sí tuve que utilizarlo, pero no todo, no en todo el tema. Aquí escuchamos con el compresor. Hey, no mientas más, vete y dile la verdad. Que esta noche te escapas un mío, mujer Que aguante presión y no pega el y no mientas más Entiendes un poquito Ahora con este Que estamos trabajando en conjunto ¿eh? Aquí sí Bueno, ahorita lo confundí, ahorita le dije que está el Teletronics Perdón, este es el 1076 El Teletronics es este Este aquí Este Estamos ya comprimiendo la voz de una forma más, vamos, vamos, cómo lo ponemos. O sea, este compresor es como que el más principal. Este sí está haciendo la compresión que queremos hacer para tener una voz ya bastante comprimida y anivelada. La otra era para corregir los picos. Vamos a escuchar cómo se escuchan estas voces con este compresor y no mientas más, vete y dile la verdad, que esta noche te escapas un mío muerto, que aguante presión y no pegue el y... Este plugin es bien pero bien colorido, o sea, le da muchísimo color a las voces, muchísimo, o sea, y se nota ya, o sea, nada más componerlo. Le da un tono más oscuro Se escucha la voz, no se escucha tan brillosa Ahora se escucha más Más controlado todo, o sea es bastante agresivo Este Este tienen que tener mucho cuidado Como lo utilicen, aquí estamos comprimiendo Una cantidad de cuánto De 2 A 4 dB que esta noche te escapas un mío En la casa saludo duro, Activo. No ¿Veis? Unos 3DB para tener ya una voz un poquito más Más controlada. Por último, el diésel para controlar todas esas S. Esto que están viendo aquí. Oye, es un, un preset. Máralo aquí. Un preset. Y juego con la cantidad de. O sea, con la, con la sensibilidad y el Y el... amount Para que no... A ver qué tan fuerte yo creo que me ataque esa S o que no. Ahí atacó una, bro. Ves, pues, todo esto amarillo es cada vez que suena una S. El pan, la comprimo un poco, ¿me entiendes? La controla. Para que... Para que todo sea un poquito... Más, más suave a nuestros oídos y no se escuche tan feo ok ahora le añadimos el, el harmonic del que estábamos hablando ahorita que esto es como un chorus que lo hago por envío. Para darle, ¿me entiendes? Que las voces se, se ríen un poco hacia las bocinas de al lado, me entiendes. No se queden tan monos. No sé si lo escuchan allá. En la. En los monitores algo, por aquí sí se escucha la diferencia cuando la apago. Después de eso tenemos el Rivel. El Rivel que estamos utilizando aquí es este Rivel que está aquí. Oye, yo estoy enamoradísimo de este Rivel. O sea, suena durísimo, durísimo, durísimo. Vamos a escucharlo. Y no mientas más. y dile la verdad. Que esta noche te escapas, un mío muere. Que aguante presión y no pega a él. Y no mientas más. Escucha ese River. Qué lindo se escucha. Súper, pero súper duro. Obviamente, yo lo que hice aquí fue mira, que corté la frecuencia. Vamos a ver dónde aquí en esta parte corté toda la frecuencia de los 300 hertz hacia abajo o sea yo no quiero escuchar nada que venga de los 300 hertz hacia abajo todo eso me puede ensuciar un poco la mezcla puede chocar con lo grave puede chocar con los kicks puede chocar con muchas cosas yo quiero que esto funcione de las 300 hertz para arriba me entiende y darle un poquito de espacio y de brillecito me entiende arriba y que se escuche uniforme en la mezcla por último ¿qué procesamiento tenemos Aquí sería el delay. El delay que estamos utilizando está aquí. del Echo Boy. Súper, súper durísimo este delay. Oye, me encanta, me fascinan, ¿verdad? El H-Delay está durísimo. Como pueden ver, aquí yo tengo mis plugins favoritos prácticamente. Vamos a poner activar, ¿ves? Yo los tengo aquí por si los necesito, estén ahí. ¿Ves? Ahora yo lo acabo de que lo doy en activar y utilizo el que yo sienta que me gusta más en esta mezcla. En este caso tenemos un cuarto. Tenemos un feedback aquí de, de 0.30. El modo lo tenemos en white. Aquí la emulación la tenemos en Plex. Y ya eso es todo. Lo que sí le estamos añadiendo a este, a este delay es que por aquí, mira. Le tenemos este terrible Y es para atrasar el delay. O sea, no atrasar, sino darle un poco de profundidad a ese delay. Que el delay no se escuche tan al frente chocando con las voces. Sino que se aleje un poquito. Y que haga que el delay se escuche un poquito más suave. ¿Me entiendes? Y se escuche dentro de la pista. En vez de que se escuche tan seco repitiendo toda la canción. ¿Me entiendes? So, con esto lo que hacemos es que alejamos un poco el delay. Como pueden ver aquí el mix está en 3.0 o sea es bien poquito el river que le estamos añadiendo pero ese poquito le da una colita de reverb a cada delay que hace que se, que se blende más dentro de la mezcla entonces por último ya eso es todo lo que tenemos en esas voces Ahora, las voces de fondo, mira, las voces de fondo, yo realmente lo que hago es que aplico prácticamente los mismos efectos. Yo duplico los efectos. Por ejemplo, estas no son voces de fondo, estos son refuerzos. Yo es cantando lo mismo, paneado 75% a la izquierda, 75% a la derecha. Lo que hacemos es que copiamos prácticamente los mismos los mismos efectos o sea mira, yo copio todos los efectos igual y si tengo que darle un poco más de compresión o algo lo hago todo dependiendo cómo yo le escuche en este caso duplicamos todos los efectos los mismos los mismos y el volumen que lo pueden ver aquí lo tenemos en negativo 20 para qué para que esas voces se escuchen más atrás esas voces para darle oye un poco de fuerza si muteamos la voz principal, vamos a escuchar qué tan duro se escuchan esas voces de fondo. ¿Ve? Tienen el volumen como de esas pistas que cuando uno va a cantar en y que los novatos al principio ponen las voces para cantar por encima, pero ponen las voces más bajitas. Es algo así, ¿me entiendes? Ya veremos si esta persona quisiera cantar en vivo y quiere la pista. Yo muteo bueno, la voz principal y dejo la voz que está de fondo para que lo ayude a cantar, ¿me entiendes? So, es unas voces que le están dando fuerza a las de arriba, pero están bien, bien pero bien atrás de la mezcla. Hey, no mentales, Exacto, si después que tú tengas el tempo en el proyecto, el delay va a funcionar mil veces mejor, pero mil, mil veces mejor. Entonces, otras voces que tenemos aquí serían las voces de fondo que vamos a escucharla. ¿Qué hicimos con estas voces finas obviamente esto no está 100% bien afinado la persona tampoco puede dar estas notas al 100% pero tratamos es mejor que la persona trate y arreglarlo a utilizar un plugin que haga esto porque con el plugin va a más robótico que la persona intentándolo y poniendo el auto 100% pero qué hacemos con estas voces finas para estas voces finas hacemos prácticamente el mismo proceso pero tenemos este proceso este extra Cortamos toda la frecuencia desde los 333 Hz. Eh, o sea, no en todas las voces hay que hacerlo igual. Puede ser que la tuya tú le cortes más, le cortes menos. Y también cortamos de los 8000. ¿Para qué? Para que todas esas frecuencias debajo no molesten a la voz principal y todas estas frecuencias altas tampoco molesten a la voz principal. Las voces finitas ya suelen ser bastante brillosas, bastante, o sea, tienen bastante presencia y lo menos que tienen es cuerpo. Por el cuerpo no es tan necesario cuando queremos hacer este tipo de voces que son falsetos o me entiendes, estos tipos de voces que simplemente es como las ardillitas y es para decorar, para darle esa sensación, me entiendes? y se escucha más duro con todas esas voces y se sienta que está haciendo falseto y etcétera. ¿Qué hacemos? Mira, yo lo que hago es esto: limpio esta frecuencia para que se queden estas frecuencias del medio nada más. Que lo que hace es darle esa fuerza. A eso hay, a esas frecuencias, pero lo demás se elimina completo para que no se riegue toda esta frecuencia con las voces principales. Otra cosa es que aquí lo que hicimos fue que le dimos un poquito de presencia a esas voces. Porque si sí son bastante chilloncitas y esto. Pero queremos, de todas maneras, queremos que sobresalga. Eso sea, le dimos un poquito de presencia. Y también le dimos aire. Este le dimos aire. Para tener un poco más de brillo pero de la frecuencia 400 para arriba o sea, es un aire voladísimo. y otra cosa que hicimos es el mismo reverb que utilizamos ahorita allá arriba en el intro se lo pusimos a estas voces para darle esa sensación ¿me entiendes? que se escuche un poquito más atrás y no dañe la voz principal es todo, o sea, sencillo y así mezclamos toda esta cantidad de voces la principal dos voces prácticamente igual a la principal pero paneadas y con un volumen muy muy bajo Dos voces finitas Paneadas Un volumen muy bajo Ecualizada un poco diferente Para darle, ¿me entiendes? Un, un poquito más de elemento a ese coro Y no se escuche tan vacío Y tenga potencial Obviamente cuando tú quieres un coro Con mucho potencial Tú necesitas más de una voz Obligatoriamente Si no, tú puedes hacer una sola voz y se escucha bien no, no es que se escuche mal, pero si tú quieres potencial, potencial, en ese seguro que se escuche agresivo, vas a necesitar más de una voz. Puede ser dos, puede ser tres, cuatro, cinco, quién sabe. Pero vas a necesitar más de una voz y, pa, en pa, y panearla. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. No todas, pero un poquito, 30%, tal vez 100%, 50%, para que esa voz ahora se escuche grande, gorda y enca encaje en la pista como es. En este caso yo lo hice porque la voz principal se escuchaba muy vacía con la pista. La pista estaba muy agresiva. Y gracias al grabar estas voces. Ahora ya escuché una mezcla más grande. Entonces. Ya obviamente todo esto. Viene siendo el mismo proceso. O sea literalmente es el coro. Está en los mismos canales. Lo único que viene aquí diferente es. El chanteo. La única diferencia que tienen los chanteos. Es que no tienen autotune. Es todo. No tienen autotune. Es los mismos plugins de arriba. Pero sin autotune. La compresión es un poco diferente porque obviamente como estás chanteando es más agresivo, tal vez necesito controlar más la frecuencia, su so IC sí es un poco diferente. Me, me cansé de tus peleas, que estable claro y que nunca me crea, yo sé que te deseo como también tú me deseas, se joden los panas después que la idea, te llamo sabiendo que me pichea, dime que hay caso el bebé conmigo y olvídate de, él. vamos a aprender gana. ¿Ves? Aquí estamos. Si te das de cuenta del, comp del compresor, aquí las voces están como que más controladas y se mantienen todo el tiempo en el 3. Pero es porque también con el 876 estamos cortando un poco más los picos. O está la voz más controlada. So, como le dije, los chanteos a veces son más agresivos. Hay que tener un poquito más de juego con el compresor. Porque las voces cantadas son más suavecitas. No hay que comprimirlas tanto. O tal vez el compresor no es tan agresivo. Y nada, realmente está la mezcla que tenemos aquí, como tal. Como pueden ver, ya vieron el proceso de las voces, como era. Ya vieron el proceso de las voces. Aquí el único proceso que no han visto es el Mixbox. Prácticamente es como quien dice el Master. Y vamos a estar hablando de eso ahora. Ok. Primer plugin visto al Mixbox. Igual parecido al otro plugin, utilizamos un drive en 6 para darle un poquito de saturación consola NIF para hacer que todo este tracks se. Ahí se me apagó la cámara. Sí, ahí se apagó la cámara, hermano. Dame rapidito apagarla aquí. Ahí. Este, la cámara se quedó sin batería. Lamentablemente, pero ya apagamos la cámara ahí. Para que no me siga escuchando Este Con este plugin Logramos saturar Un poquito esa señal Un poco nada más Darle un poco de sensación De que pasó por esa consola Y es todo lo que está haciendo Es todo lo que está haciendo Con este plugin Es prácticamente un premium -em Saturador también pues, Puedo decir que es similar a este Pero totalmente de una consola diferente Este aquí vamos a escuchar rápido do que, claro que nunca me, te llamo, que me Dime que hay que hacer, conmigo yo... marana me va a componer el, el mix que es la cantidad ponerla en 100% me agrega mucho bajo y muchas mucha cosas que no quiero por eso es que yo exageré Prácticamente no exageré porque el plugin no está tan exagerado. Si te das de cuenta, la saturación está en 1. Y en vez de tenerlo en estilo print, lo tenemos en tipo consola. Porque lo que queremos hacer es que nos dé la sensación de que pasó por esa consola. Lo que hace que se suene un poco exagerado es que está en push O sea, ya la señal es más agresiva la que está entrando. En vez de que esté normal. So, por, ese, por eso nada más le bajamos al dry en WET, al Mix. Para que se blende un poquito y no tener toda esa cantidad de plugin, o sea, toda esa cantidad de, de efectos que está haciendo ese plugin, sino que le envíe más que un poquito nada más. Y aquí tenemos un compresor para comprimir, obviamente, todo el track. Acuérdense, esto es como el pre -master. Todo lo que estamos haciendo aquí está afectando toda la canción. Toda la canción. Aquí vamos a ver cómo está funcionando este compresor y las entradas de los

pero, como vuelvo y le repito, es como si fuera una compresión paralela con el dry and wet, o sea, con el mix and wet. Yo le estoy dando, este, esa sensación, ¿me entiendes?, de una compresión paralela porque le bajo toda la cantidad de efecto que está entrando. So, solamente un 3% de esa compresión, de esa saturación que estamos haciendo ahí, o de toda esa, o toda esa, con, o sea, todo ese compresor. Solamente estamos escuchando un 3%, es lo único que estamos dejando pasar. ¿Para qué? Para que no sea tan fuerte. Eso, esto está funcionando como si fuera un glue, como si fuera una pega. Pegamos todo, pero ahora yo quiero que esa pega no sea tan fuerte porque me gustaría eliminarla un poco y es como coger una pega y echarle agua, ¿me entiendes? La pega ahora no va a ser tan fuerte, va a pegar de todas maneras, pero puede ser que lo que tú hayas pegado se rompa más rápido. O se caiga porque la pegada no es tan fuerte. Eso es lo que hacemos con esto. Con el compresor. Estamos comprimiendo todo. Haciendo que todo se pegue. Pero no tan fuerte. Ya después de eso. Lo que tenemos es este compresor. Que estamos haciendo lo mismo. Comprimiendo. Como les dije ahorita. Compriman. O usen los ecualizadores que quieran eh, utilizar. Pero. En conjunto con otros plugins. No dejes que un solo plugin haga todo. Porque estás, estás esforzando a que un plugin haga todo. Cuando realmente el plugin no va a darte la mejor definición. Del audio o del resultado que estás buscando. Aquí tenemos dos ecualizadores más. Que lo estamos tratando. Bien levemente también. Para ir pegando esa mezcla. Y pegándola. Y poder sacarle un mejor volumen. A la hora de masterizar. Vamos a ver

porque esto, o sea, tú no quieres aguantar el release en un máster. Tú no quieres. Vas a, vas, a, vas a dañar. Vas a dañar esa... esos transientes de, del máster. No, el máster tú lo quieres bastante ponch Y tú quieres, me entiendes, que esté dando cantazo como tú lo mezclaste. So el, el release bastante rápido. Y el ataque bastante lento. Tampoco quiero un ataque súper rápido que esté matando a todos transientes y los comprima. No, un ataque suavecito. El ratio 1.5 Casi, casi no tiene compresión por decirlo Esto es un glue Sí, es bien, es bien norteamericana prácticamente Eso lo utilizan mucho Para poder pegar esa mezcla como tú las quieres pegar, ¿me entiendes? Pero sin perder Todo lo que quieres perder, que será la fuerza. Las baterías que se escuchan bien pegaditas, todo eso, ¿me entiendes? So, algo así estamos tratando de hacer. Este que está aquí en la parte de abajo, se lo dejé porque noto que desde que lo pongo, añado un brillo de por sí. añado un brillo y prácticamente no está funcionando. O sea, él no está casi haciendo nada, nada, nada. Pero me añade un brillo nada más con tenerlo ahí. So ese brillo, mire, yo lo controlé con el tráiler en dije lo puse en 79. Pero ya estamos escuchando un brillo. Ahí solamente con ponerle esto, me gustó, lo dejamos. No vamos a tocar eso más nada. Otra vez, <coughs> perdón, otra vez otro compresor. Con este compresor estamos buscando lo mismo. Si te das de cuenta ya es el cuarto compresor. Pero ninguno de los compresores de arriba está haciendo una compresión fuerte. Todos están... Es un recho que es casi nada. Solo que están comprimiendo, mira, es un piquito, pero bien suavecito. Cada uno está bajando un poquito de ese pico. Que, de que, te, que te hable claro que y que nunca me crea, crea. Que te deseo como también, también tú me, me deseas. deseas. Como pueden ver aquí el ratio también está en 3.1, o sea, 3.5. El release bien rápido, el ataque lo más lento posible, porque tú no quieres dañar los transientes. Tú no quieres dañar los transientes. Y el threshold pues obviamente lo tenemos manipulando negativo -11, lo que hace que este, lo que hace que comprimamos la cantidad de de dB que estamos comprimiendo aquí que son unos 3DB como máximo. Pan, ya y con eso ya tenemos ya la mezcla un poquito más pegada. Ahora vamos a lo que es el, el tape machine para darle la sensación de que pasó por este tape de consola. Como le dije ahorita, esto simplemente le, le añade ese cuerpo como canálogo, te, te añade un poquito de bajo que incluso aquí también le estamos cortando 2.50 como habíamos hablado anteriormente arriba en la pista so, estamos dándolo un poquito ahí ya aquí viene, esto es muy importante, esto yo lo hago, mira, el ser humano de las, 3, de las 25, 20 o 30 Hz hacia abajo no puede definir ese sonido bien o prácticamente ni lo escuchamos por decirlo así So, ¿Para qué queremos algo en una mezcla? Si no lo podemos escuchar. Vamos a eliminar todo. Eso. En este caso, mira, eliminamos todo lo que tenga que ver con los 18 para abajo. Totalmente eliminado. Mira, pan, Eliminado. Ahora eso nos va a cortar bastante grave. Pero nos va a quitar el grave. O sea, el bajo y todo se va a escuchar igual. Pero los graves ahora los va a escuchar más limpio. Y a la hora de masterizar, de usar un límite, vas a poder subir el volumen mucho más alto. Porque ya no tienes todo este revolut de grave extra que existía en la mezcla. el ¿Qué hace el clipper? El clipper lo que está haciendo es como un limitador prácticamente. Vamos a, vamos a disfrazarlo de esa manera. El clipper lo que hace es clipear esa señal. Todo lo que pase de esta cantidad de divis, dale un stop. ¿Me entiendes? Si pasaste de esta, dale un stop ahí. Es como cuando distorsiona el audio. No, no sé si has visto una distorsión que el audio, cuando después de que distorsiona, el audio se convierte flat. En vez de ser muchas ondas hacia arriba y hacia abajo, bien suavecita, la, la onda, la parte de arriba, como que se vuelve en una línea derecha porque está saturada. Pues esto es lo que está haciendo esto, pero de una manera inteligente y que no suene mal. ¿Para qué? Para cortar todos esos picos. Solo sea, lo estamos utilizando prácticamente como si fuera un compresor. Estamos cortando. O clipeando todos esos transientes para ir teniendo una mezcla con unos picos más controlados. Aquí vamos a ver cuántos picos estamos clipeando. Eso lo podemos ver aquí. Mira, donde dice clip A la parte de abajo me va a decir cuántos días estamos clipeando. Que esta noche te que estable claro y que nunca me crea yo sé que te deseo como también tú me deseas dejo de los planes después que cuadramos la idea estamos clipeando ahí negat... estamos clipeando unos casi 6 decibeles si quitamos este plugin podemos ver mira Mira, mira esto, mira que esto. Ven todos esos picos ahora, que alto. Ahora mira cuando aplicamos otra vez esto. Vamos a volver a la misma parte para que vean. Mira eso, mira eso. Mira qué bien está controlado. Vamos a quitarle esto, vamos a quitárselo. Mira los picos, mira los picos así. Mira, mira los picos que es alto. mira. esos es picos altos. Ahora con esto. Mira los picos como se controlan. Pues prácticamente estamos cortando todos esos picos o sea después de esta raya pan corta, el sonido no los quiero eso es lo que le estamos diciendo a este plugin después de eso por último el isotope ya esto ya ya esto es parte del máster me entiendes ya está la masterización como quien dice aquí en el ecualizador estamos cortando otra vez de los 20 Hz, ahorita cortamos de los 30 esta vez cortamos de los 20 para asegurarnos que nada siga pasando para allá abajo y en los 16 Hz, o sea, en los 16 kHz, le subimos 0.8 dB. Esto le está añadiendo una, un brillo a toda la mezcla. Para que todo sobresalga. O sea, un brillo para que todo sobresalga. Este, con este compresor no estamos utilizando el compresor para nada. Porque ya utilicemos varios compresores anteriormente. Aquí estamos utilizando este Dynamic EQ. Esto prácticamente lo añade solo el plugin cuando le damos a Master Assistance. Él hace un trabajito, ¿me entiendes? Él detecta el audio, checa qué tiene que hacer y etcétera. Él hace este trabajo solo. Yo simplemente lo superviso. Si me gusta, lo dejo. Si no, lo quito. Y venimos al Imager. Que esto es para expandir un poco la, la imagen estéreo. Y por de poder darle un poquito más de profundidad, ¿me entiende y hacer que esa imagen se escuche más alta. Vamos a escuchar esta canción sin sin los plo, o sea sin estos plugins y después le encendemos los plugins vamos a apagarlos todos y vamos a escuchar que esta noche

Mira, mira, mira cómo se escucha todo atrás. Mira cómo se escucha con el primer 3, 2, 1. Bueno, mira que bajito. Ahora mira. Agregamos presencia, cuerpo. Muchas cosas que hay detrás de esta masterización prácticamente. Y por final utilizamos este limitador en este caso está apagado para que ustedes puedan escuchar el audio bien me pueden escuchar a mí si lo enciendo lo único que van a escuchar es una diferencia de volumen y no van a poder escuchar a mí porque va a estar muy alto el audio después pero eso es lo que hace el limitador prácticamente lo voy a encender rápido no voy a hablar porque no me escucharían son nada escuchen esto rápido lo voy a apagar y lo voy a encender para que escuchen la diferencia de volumen que esta noche te escapas, un Aguante presión y no veo. Me, me cansé de tus peleas Que te hablé claro y que nunca me crea Yo sé que te deseo como también tú me deseas Se de los planes después que cuadramos la idea Sin más o te llamo sabiendo que me pichea Dime que hay que hacer, conmigo y olvídate de él. Vamos a aprender, Gana, tengo yo de hacerte mi mujer Hace tiempo que no... Como pueden ver, la diferencia de volumen alta, y ahí está, me entiende, bastante nivelada, masterizada, por decirlo así, para poder salir a cualquier plataforma digital. Ya el volumen ahí, recuperamos todo el volumen que se perdió en la mezcla para tener una buena mezcla y etcétera. so que ya prácticamente este sería el proceso completo de este tema y el proceso que yo hago en casi la mayoría de todos los temas. Aquí esto lo utilizamos como una guía de tono de balance para ver. ¿Qué tan fuera o qué tan dentro nuestra mezcla está de esta burbujita? Si tú tienes tu mezcla, esta línea blanca que ven aquí, la tienes dentro de todo el tiempo, esta burbujita, tú tienes una mezcla perfecta. O sea, está todo balanceado, todo está donde debe. Si tú ves que tú tienes un huequito en alguna parte o algo, sabes que de esa frecuencia se está perdiendo, hace falta información o algo. Esto solamente se escucha cuando se va a masterizar o mezclar. El tema completo. O sea, no utilice esto en una sola voz. Porque la voz no va a quedar dentro de esto, no. Este plugin está hecho para ponerlo en el master. Y analizar la mezcla completa o el master completo. Este, la selección que tú hagas aquí es muy, muy importante. Me acabo de dar cuenta que estaba en bass heavy. Realmente, eso será para un trap que tenga un bajo bien fuerte. En este caso no es eso. So, vamos a irnos... Vamos... Esto es reggaetonso. Vamos a irnos por un poco reggae. Si no, vamos a usar lo moderno. Para ver. Van, vamos a irnos un poco reggae. Y vamos a ver qué tan dentro. Nuestra mezcla está de esta burbujita. Los intros y todo eso. Pueden ser que se sobresalgan. So, tenemos, que buscar la, la, la... tenemos que buscar la pista. O sea, la parte de la canción que más información tenga, so, en este caso será el coro. So, vamos a empezar desde el intro para ver cómo se transforma. Ve eh, eh, no hmm. cómo la línea blanca está dentro de la burbuja. Esto es que tenemos una mezcla prácticamente perfecta. Por este lado, aquí, como pueden ver, hay un huequito. Pudiéramos aquí poner un ecualizador, buscar cuál es esta frecuencia, que sería por aquí, y pudiéramos hasta subirla. Mira, ¿ve viste cómo subimos eso? Esto aquí, mira. Pero antes estaba así ve un huequito ahora aquí Pan, y levantamos un poco ahí aquí ves que vemos que está casi a punto de sobresalirse si quieren tener un poco de cuidado mira tú buscas más o menos aquí y controla eso un poco Pan, mira cómo lo controlamos aquí se nos salió un poco mira aquí arriba se nos salió tú vas arreglando poco a poco si quieres Afo, sí. Vaya, si tenemos una mezcla súper súper durísima súper súper durísima so nada mi gente aquí terminó el tutorial prácticamente me va a quedar dos o tres minutos más con ustedes todas las dudas que tengan Háganla ahora en los comentarios. O sea, comenten ahí todas las dudas que tengan para contestarlas. Trataré, trataré de contestar todas las que pueda. Y nada, realmente me entiende, Así que yo realizo mis mezclas. Este es prácticamente el proceso completo mío de una mezcla. Resumido, obviamente, porque todo esto me cuesta trabajo, ¿me entiende Esto yo no lo hago un día y ya está. Esto me puede tomar un mes, me puede tomar tres semanas, dependiendo de qué tanto tiempo yo tengo y qué tanto afán tiene el tema para salir. Mientras menos afán, más tiempo tengo yo para hacerlo, para agregar las cosas poco a poco. Son nada, este. Cualquier pregunta, coméntelan, que estoy leyendo los comentarios. Vamos a tomar un poquito de agua, que hace sed. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Bro, ¿qué recomienda el ML1? Mira, Newman TLM102 o el C1314. Te recomiendo El de Slide Digital, que es el que yo tengo. ¿Por qué? Porque al poder usar todos esos emuladores que te ofrece, te ofrece este micrófono, que es el que yo tengo y se lo mostré ahorita. Lo voy a buscar aquí rápido. Este, ¿dónde está? Se me perdió. Por aquí. Al tú tener todos estos emuladores, tú puedes jugar con los micrófonos y darte cuenta qué micrófono tú necesitas o cuál te gusta más. O si tú eres el cantante o el cantante que estás trabajando, tú puedes ver con cuál de todos esos micrófonos los cantantes suenan mejor. Con un Newman 302, sí, vas a sonar súper bien, bla, 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 bla. Pero tal vez con uno de estos puede sonar muchísimo mejor. Y si estás pensado comprar un Newman, el que yo te estoy recomendando es Slide Digital. Es más barato que ese Newman 102 que te quieres comprar. So, yo le recomiendo a este a todo el mundo porque pueden jugar con los diferentes mics que tiene. Y después, en el futuro, después de seis meses o después de un año, que ya tú sepas qué micrófonos son los que te gustan. Tú ahora tratarías de ahorrar dinero y irte. Por, por el micrófono que te gusta prácticamente. So, en este caso, a mí me gustó, me gusta muchísimo el 251 y el que estoy utilizando aquí, que es el C800G Sony, porque cuesta muchísimo dinero. So, yo buscaría micrófonos que estén en esa categoría, ¿me entiendes? Que micrófonos que comparen con, con ese Sony, pues esa sería la categoría que yo me estaría yendo. Por ejemplo, el Marley es uno de los que está en esa categoría, pudiera ser una de mis opciones, si yo quisiera un micrófono de eso o algo así, ¿me entiendes? ¿Cuál te recomienda el ML1 o el C414? El ML1 de una. No, todos los compresores que coloreas tú lo utilizas dependiendo qué tanto color tú tienes. Mientras más agresivo tú uses el compresor, más color tú vas a notar. Yo no, yo no me dejo llevar mucho por el color como tal. Yo agrego y comprimo lo que quiero comprimir y ya. El plugin que yo llamo Harmony es como es un auxiliar, ¿me entienden? Como envío. Es como un envío. Y ahí hay como un plugin que es tipo chorus. Prácticamente. Este plugin. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este plugin. Este plugin es como un tipo chorus. Lo que hace es que, que suenen las voces como que un poquito más estéreo. Para los lados de las bocinas. Y yo lo que hago es que por envío le doy un poquito. Para que la voz no se escuche tan en el medio, sino que se separe también para los lados, ¿me entiendes? Y darle un poquito más de imagen a esas voces. ¿Qué recursos yo tengo en mi PC? Pues tengo 16 GB de RAMs. Tengo. Dos SSD. O sea, los hard drive SSD. Este, tengo una tarjeta de video super potente. Una RTX, creo que es. Ni me acuerdo una RTX este, 2060, o sea, sí, 2060 y el procesador es un i7. Sí, hecho el tonal balance es clave y llave para todo, o sea, para todos los temas es recomendado. Cómo tú puedes conseguir una voz que sea bastante igual o corrida. Todo va a depender. O sea, todo va a depender porque si el cantante se aleja o se acerca mucho al micrófono, la dinámica va a cambiar. Te recomiendo que ponga el pop filter a 4 pulgadas del micrófono y que el cantante se pare a 4 pulgadas del pop filter. Ahora tú tienes una distancia de 8 pulgadas. ¿Qué va a hacer esto? Los cambios que la persona haga de subir la voz o bajar la voz no van a ser tan notables como si estuviese frente al micrófono. Mientras más cerca tú estás al micrófono, más se va a escuchar todos los detalles. Mientras más atrás, o sea, tampoco voy a exagerarte y te vayas muy lejos si no se escucha todo el ruido y todo el cuarto, pero mientras tenga una, una distancia adecuada, tú vas a poder capturar una voz bastante limpia, bastante bien y los picos no van a estar tan, tan locos, sino que va a tener una voz más controlada. Este puede ser que lo esté exportando cuando tú exportas un tema. Si lo haces en Pro Tool, hay una en, en Pro Tour Hay una forma de que tú exportas la, la canción y exportas bastante rápido, o tú exportas escuchando la canción a tiempo real. Trata de exportar siempre a tiempo real. No sé si lo haces a tiempo real, pero cuando no lo hace a tiempo real, suelen pasar muchas cosas. Que la mezcla tal vez no estaba y es porque tú estás apurando el DAW a que te renderice eso de una manera rápida. Eso que no te está dando la mejor calidad. Exacto, el que yo tengo es el Slide Digital. Por eso es que tú estás viendo que yo utilizo los emuladores. Este con una PC de pequeños recursos puedes utilizar de igual, pero lo único es que va a tener un proceso un poquito más tedioso que es. Cada vez que tú termines de mezclar ese canal, frisa el canal. En Pro Tool tiene algo aquí, mira, que se llama frisar. Frisar. Lo que hace frisar es que ya es como que procesa y te suena ese audio con todos estos efectos corriendo, pero los efectos no están corriendo porque están frisados. La cual te permite utilizar más recursos porque ya tú frizaste todos estos recursos. Ahora tú te vas para otro canal, agrega los recursos que quieras también y frísalos. Pero sabes que si le quitas, si le lo, lo descongela, pues va, la computadora va a empezar a brincar mucho si no tiene recursos. Pero no hay necesidad de, de descongelarlo a menos que tú vayas a hacer un cambio. Si, ya cuando tú tengas 100% seguro que sé es lo que tú quieres, frizas el canal. ¿ves? Pero ahora mismo está frizado. Él como que renderiza ese audio. Y así tú tienes esa versión ahí frizada. En caso de que tú quieras volver para atrás, tú puedes volver para atrás, pero si prende todos los canales y los descongela, los recursos de tu computadora van van, o sea, te van a pedir más. A menos cuántos debe dejar la voz principal. Es decir, un número en la cual, al momento de ya terminar el tema... Con proceso de máster en la bono realmente no hay un volumen específico yo trato de grabar siempre entre negativos 16 a negativo 6 que no sube los negativos que no pase los negativos 6 tampoco sean más bajitos de los negativos 12 creo que sería sería un rango dinámico ahí de divis perfecto a la hora de grabar Pues mira, cuando tú lo haces en Bounce Track, asegúrate también hacerlo a tiempo real, es todo. No importa cómo tú exportes, después que tú lo hagas a tiempo real, debería darte el mismo sonido que tú tenías en el DAW. Pero nada mi gente, ya son las 10 de la noche aquí donde yo estoy, no sé si en otros lugares de donde ustedes son, sea otra hora. Este Quiero decirles que estoy muy agradecido con todos los que estuvieron aquí, vieron el video completo, súper, súper agradecido. El sábado pasado no pude hacer el live por problemas de Pro ya los pudimos solucionar, ya aquí está el live. Y nada, mi gente, en verdad quiero darle muchísimas gracias y quiero decirle a todos: a todos, a todos, suscríbanse a mi canal de YouTube, suscríbanse, o sea, no solamente entren para ver el video, suscríbanse, prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por favor, dale like a este video. Te lo agradecería muchísimo. O sea, la motivación de muchos de los youtubers es poder ver la cantidad de likes. Porque así uno sabe y tiene una imaginación de a cuántas personas les gustó el video. ¿Me entiendes? Compártalo también para poder crecer todos juntos y para poder tener más motivación y hacer más videos. De verdad que muchísimas gracias a ustedes por suscribirse. O sea, los que están suscritos Y los que se vayan, a se vayan a suscribir Muchísimas gracias Los que no me siguen en Instagram Síganme en Instagram Mucho contenido duro Mucha información dura Síganme en allá No se pierdan ese contenido Tampoco se pierdan el de aquí Prendiendo la campanita Eso no te cuesta nada No tienes ni que pagar Es totalmente gratis so, Prende la campanita Suscríbete Comparte el video en tu historial Tira un screenshot Me gustaría, no sé Tener la cámara Pero se me apagó y ponerla en pantalla grande para que tirar un screenshot, ¿me entiende? ahí Y nada, mi gente, verdad. Si este video te ayudó, si este video te ayudó, tirar un screenshot en cualquier momento, postealo en historial, etiquétame, yo lo voy a estar compartiendo en mi historial. Así que nada, gracias, gracias a todos, gracias a los parceros ahí en Colombia, durísimo. Pronto nos vemos en Colombia otra vez, súper encantado de esa ciudad, tuve la oportunidad de ir para allá y quiero volver de nuevo, así que nos vemos allá algún día. Es recomendable no grabar con compresor. Si realmente no sabes lo que va a hacer el compresor o no estás seguro, graba sin el compresor y después utilizarlo en la mezcla. Así tú puedes cambiar las veces que tú quieras. Ya una vez tú grabes con el compresor no puedes cambiar. Pues mira, yo cago que... Este truco fue el que yo dije ahorita, mira. El volumen de las voces con la pista, yo lo cago esto. Vamos a poner que este es el máster de la pista. Este es el, el grupo donde llega toda la pista. Yo pongo este negativo 18. Bajo todos los volúmenes de la pista hasta que yo vea que esto está en, por el cero. Mira, vamos a darle play. Ok, estás viendo que está en cero. Casi llegando a cero. Ya ahí tenemos una, un buen balance de. O sea, ahí tenemos un buen volumen y headroom en el máster, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es que vamos subiendo el preamp -em a la hora de grabar. Y vamos subiendo el preamp -em para que suban las voces, obviamente, el volumen. Y cuando ya tú notes que la pista y las voces se escuchan un volumen perfecto, ahí ya esa es la cantidad de DB que tú necesitas en tu preamp -em para esas voces. Para que tú puedas escuchar esto muchísimo mejor sube los audífono audífonos bastante, al punto no audífonos, sube los bastante altos a la hora de ajustar el volumen del mic para que escuche perfectamente las voces y ya una vez tenga ese gain bastante cuadrado baja todos los audífonos y todo ya tiene un gain bastante adecuado a grabar las voces. Sí, todavía tengo el Avalon y no lo pienso vender, creo que se quedaría conmigo toda la vida, pero sí todavía lo tengo. Gracias, gracias a ustedes hermanos por estar aquí, este, y nada, venimos con muchos tutoriales mejores, este, realmente quise hacer este live porque se me hacía mucho más fácil que preparar un video completo, yo dije, vamos a hacer un live porque es más fácil que preparar un video completo, este, pronto estaremos haciendo un live de cómo mezclar un tema de reggaeton, pero desde cero, o sea, de que no va a haber ningún tipo de plugin, yo lo voy a mezclar aquí junto con ustedes, las ideas que ustedes me den, yo las voy a estar también poniendo en el tema y las voy a estar aplicando, eso va, eso va a venir pronto. Y el Avalon lo uso para grabar. No, hace un tiempito no lo uso. Pero si sí lo utilizo o lo utilizaba. Por el momento llevo un tiempito que no he grabado a nadie. Eso no, no he estado usándolo. Pero en caso que me toque usarlo, sí lo, usali, lo usaría. Pero ahora mismo tengo el NIF. O sea, tengo el 1073 de la marca Bay. So estaría utilizando este en vez del Avalon A lo que voy acostumbrándome al color y ver cuál me gusta más. So, nada, mi gente, este, hasta aquí llegó el live. Quiero darles muchísimas gracias. No se olviden suscribir, comenten, den like. Los voy a estar esperando. Y nada, lean las descripciones. En las descripciones tengo varios links de los equipos que yo utilizo. Y nada, mi gente, gracias, 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 gracias. Nos vemos hasta la próxima. Peace out.